Milán a ese. Ya estuvo bien de que estén asaltando la base de taxis. Es más, ya le avisé a la policía. ¿Cómo ven? Sí. ¿Le avisaste a la policía? Sí, ya le avisé a la policía. Pues ya firmaste tu sentencia de muerte por Chivas, desgraciado. Por Chivas, todo. ¿Qué me van a hacer? ¡Ah! ¿Qué? ¿Yo también? Esa es la ley de la banda greñuda. ¡Pícalo! ¡La tira! ¡La tírase! ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Para dónde se fueron? Este ya bailó, pareja. Pues ¡sobre las otras, órale! Para allá. ¡Allá, pareja! ¡Órale, cuídate! Pareja. Me eché a este, pareja. ¿Tú? Sí, me lo atravesaron los mendigos cholos. Por esto sí me enchorizan, pareja. No, pues tú no lo mataste. Lo mataron los cholos. Es su palabra de ellos contra la nuestra. Fueron los cholos. Vámonos. Stop, está. Vámonos aquí. ¿Qué pasó, pareja? Es la evidencia. Hay que pedir apoyo, ¿no crees? Está bien, pareja. Vamos. La preciosa. ¿Qué quieren? ¡Suéltenme! ¡Te vamos a violar! ¡No! ¿Cómo que me van a violar, desgraciado? ¡Suéltenme! ¡Te vamos a violar! ¡Déjenme, no! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Te vamos a violar! ¡Por favor, auxilio! ¡Suéltenme! ¿Qué le pasa? ¡Déjenme, cabrón! ¿Qué pasa?
¡Córrale! Oiga, muchas gracias por defenderme, ¿eh? Gracias. ¿Es usted luchador? Sí, mi nombre es Martín y mi nombre de batalla es el Indio Rodríguez, a sus órdenes. Mucho gusto. ¿Es usted casado? Ay, señorita, déjame respirar, qué preguntita. Pues la mera verdad. La mera verdad, sí. ¿Por qué? Sí, qué lástima. Porque a mí no me gusta meterme ni con violadores ni con casados. Ay, no, señorita, no, no. No, pero no es lo que usted piensa. Yo soy un hombre decente y no quería. No quería yo faltarle al respeto tampoco. ¿Qué pasó? No, sí, pero. No me gusta tener tratos con ese tipo de personas. Me llamo Isabel y vivo al fondo, pero ni me busque porque no quiero tener problemas. Señora. Hasta luego. Adiós. Oiga, señorita, y cuando quieran violarla o quieran asaltarla, no duden en llamarme. Esta es mi área de entrenamiento. Sí, aquí siempre estoy. Y me llama, dice, Indio Rodríguez, ven. Y luego, ya sabe, yo le salto y le ayudo. Cuente conmigo para lo que quiera. Ya sabe, las órdenes. Que le vaya bien. Suertecita tengo, carajo. Pues tengo una lana, ¿no? ¿Otra vez, pinche Kung Fu? Pues ¿cuánto te he prestado ya y nunca me pagas, güey? No te rías. Es que ya me agarraste la medida. ¿Tú crees que el dinero me lo regalan o qué? Pues no. Me la paso trabajando de 8 a 10 horas en el restaurante. ¿Eh? Luego hasta se me acalambran las patas de todo el tiempo que tengo que estar parada, Kung Fu. Ya, wait a minute. Shut the fuck up, hija. Nada más te pedí una lana prestada. Me sales como un pinche sermón. ¿Qué quieres? ¿Que me ponga a bailar de gusto? Sí. Pues no. Ya sé que todo ese dinero que quieres nada más lo usas para tus pinches tachas esas. ¿Eh? ¿Qué no vas a cambiar nunca, Kung Fu? ¿De veras te vas a pasar toda la vida con esa bola de haraganes viciosos? Don't give me bullshit, hija. Y ya deja de hablarme en inglés. Me caga que me digas bullshit si no sé qué. No me hagas enojar, hija. Suenas como mi jefa. Sabes que no soporto eso. Si no me quieres prestar lana, no me prestes y ya. Total, me encuentro otra bata que sea más comprensiva que tú. Y no le duele aflojar unos cuantos pesos. Ya, quita esa cara. Te prometo que ya menos pensado te voy a pagar todo lo que te debo, gata. Sí, sí, hombre. Siempre te sales con la tuya, ¿eh? Me voy. Te dejo para que te arregles. Luego no me andes diciendo que por mi culpa llegas tarde a la chamba. Ah, tranquilo. Siempre llego tarde por tu culpa. Tonto, vete ya. Que no te vayan a ver. ¿Qué pasó, Isel? ¿Ya me lo terminas? Uy, qué esperanzas, Mireya. Todavía tengo un tambachote enorme de ropa allá en la casa que tengo que entregar para hoy en la noche.
No es mucho joderse, caray, para nada. Te amuelas mucho. Ya deberías estar pensando en otra chamba, caray. Uy, Mireya, pero si en todos los trabajos mínimo te piden el certificado de preta. Y pues yo de dónde lo saco. Ya ves, aquí lavando y planchando ajeno, pues es como me gano la vida. Bueno, a menos que me fuera de sirvienta, pero eso sí estaría peor. De sirvienta. Claudia, mija, hombre, está de mesera. Y tú sabes lo que gana con sus propinas. Y su sueldito ahí la va librando, hombre. Ya deberías de pensar en otro trabajo. Pues sí estaría bien. Pero ahorita los empleos andan bien escasos. Y pues quien lo tiene, de baboso lo suelta. ¿Tú sabes a lo que me dedico yo en las noches? Soy piruja. Me levanto 600 varos, mamacita, con eso. Y con lo de mi oficina no tengo broncas. Olvídate de las penurias. ¿Y no es peligroso? Ay, hijita, ya es peligroso todo en esta ciudad. Te subes al microbús, te violan. Te pasas por el paso a desnivel, te meten un navajazo. O sea, de todas, todas pierdes. Ya si te van a violar, pues de perdida que les cueste, mamacita. Pues sí, doña Mireya, pero en su caso es diferente. Usted no tiene un marido a quien rendirle cuentas. En cambio, ahí está mi Edgar. Yo sería incapaz de faltarle, ¿eh? Por mucha lana que me ofreciera, ¿no? Eso es lo malo de pertenecer a un solo güey. Ni cachan, ni pichan, ni dejan batear. No, pero si mi Edgar hace su mayor esfuerzo. Y yo como lo quiero tanto, pues por eso lo ayudo. Él no puede con todos los gastos solo. Tú síguete fregando, mamacita. Pero al rato vas a estar vieja y fea. No, pues sí, a lo mejor. ¿Y sabes qué? ¿Qué? Ese mismo güey por el que ahorita estás dando tú tu vida y haciendo todo lo que haces, al rato se va a conseguir otra jovencita y a ti te va a dar una patada y te vas a quedar bailando en la loma solita. Acuérdate de lo que te digo. Yo conozco a los hombres al dedillo, mamacita. ¿Y sabes qué? ¿Qué? Pues hazte guaje. Que si no hay para tragar, pues no tragas. Que si no hay para la renta, pues no se paga la renta. Pero el hombre es el que provee, mamacita. Y si no, más vale sola que mal acompañada, mijita. No, pero yo quiero estar con Edgar toda la vida. Queremos tener hijos, por eso estamos chambeando tan duro, para ahorrar y salir de broncas. Sí, mijita, tú estás joven. Por eso piensas como piensas. Yo ya cometí las mismas tonterías que tú, pero nadie experimenta en cabeza ajena, mijita. Bueno, yo ya me voy a trabajar, mi vida. Ándale, mire, ya que le vaya bien. Y acuérdate, la noche que tú quieras, yo te llevo. Yo te digo cómo. ¿De piruja? Claro. Bueno, ya me voy a chambear, mi vida. Hasta luego. Ahora sí vamos a esperarnos todos, ¿qué no?
¡Guáchese! Ya, eso, si es cuando yo quiera, no con ustedes, señor. ¡Guáchese, carnal! ¿Qué traes? ¡No, pásase! ¡Qué traes, carnal! Mira, lo que tengan que arreglar, con palabras, pues órale, por el filo. ¡Pásale! ¡Órale! ¿Para qué? A ver. ¡Sí, papá! ¡Déjate caer! ¡Déjate caer! ¡A ver, cabrón, ven para acá! ¿Dónde está? ¿Dónde vas? ¡Calmado, calmado! ¿Dónde vas? ¡Cálmese! ¡Cálmese! A ver, cabrón, suéltese. ¿Eh? ¡Bonito niño, no! ¡Te voy a dejar bien chulo, nene! Mira, para luego es pronto. ¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo! No tenemos tiempo para sus estupideces, ¿me entienden? Chale, Travolta. Tenemos chamba que hacer y muy poca lana. Y tenemos que ir a trabajar. Pero no sin antes que buen zorrillo se aviente un brinco con la greñuda. Ya ven que soy compartido. Sí, don vos. Brexito para el zorrillo. Échale mi zorrillo. ¿Me prestas tu Cadillac? Es tuyo. Gracias. Venga. Chale. El zorrillo normal la va a mear. Sí. ¿Qué pasó, mi morena? ¿Ya llegó su rey? ¿Qué volé? Pero llegaste más temprano. Todavía me hago la comida. No, y pues, ¿para qué quiere comer uno? Nada más de verla se lo da el hambre. ¿Eh? Oiga, vamos a comernos primero el postre, ¿no? Ay, no, ¿cómo crees? Órale. Pero yo estoy bien cansada. Por eso, pues, se queda acostadita en la cama mientras yo guiso. ¿Eh? ¿Conste? ¿Tú cocinas? Ya dije. Espérame, pues, tantito. Señor Jesucristo. Ya se me antojó eso de... Siempre que me llevas con tu mamá, me da mala suerte. Vamos. Dije que vamos. A ver. Flojitos y cooperando. Saquen las llaves o estos los revientan. Están pegadas. Cállate. ¿Dónde están las llaves? Están pegadas. Pues ya estuvo. Pero no arranca. ¿Cómo que no arranca? Está baja la batería. Me lleve el diablo. Pues órale, empujar. Órale, yo también, órale. Órale, empujar. Órale. ¡Vámonos! Cada día me gustas más. Eres como... pues como mi mujer, tía. O sea... pues igualitamente que mis sueños. Igualitamente también tú eres mi hombrita. Pero ya es tarde. Ya tengo hambre. Tratos son tratos. No, y lo sostengo, pero... pues nomás me echo un cigarrito. Digo, para relajar. ¿No se supone que eres boxeador? ¿No se supone que no fumas? Sí, también se supone que no doy una en la vida. Ya te va a llegar la hora, mi rey. Ya verás. No, vieja. La verdad es que desde esa pelea hace 12 años en Atlixco, donde maté al Colorado Juárez, mi vida no es lo mismo. Pero es que tú no lo mataste. Le di una embolia, un derrame, y por eso pues fue que se murió, pero tú no fuiste. No. Si no lo hubiera hecho caso a mi mano. Pégale en la cabeza, duro en la cabeza, duro. Hasta que le deshice los sesos. ¿Cuándo te vas a sacar eso de la cabeza? ¿Cuándo?
Mejor ya me voy a cocinar. ¡Ya la libramos, esos! ¡No hay moros en la costa! ¡Ya la libramos! Vamos al banco de la estación. Igual encontramos a alguien, lo asaltamos y lo apañamos, güey. ¡Me late! ¡Chale, chale, chale! Ya estuvo bueno de que estén organizando, ¿no? Acuérdense que yo soy el jefe. Pero pues me late la idea. Vamos. Hagan lo que quieran, pero apúrense porque me estoy miando. Chale, greñuda, tú siempre te estás miando. Chale. Mira, mira. Hay un lujo, hijo. ¡Ey! ¿Qué traen portafolios? A lo mejor sí trae lana. Chale, ¿de qué dejen de estar organizando? Ya lo vi. Ya había pensado en eso. Me late la idea. ¡Sobre de él! ¡Camina! ¡Camina! ¡Vámonos! ¿Qué les trae? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, eh? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa, jóvenes? ¿Qué les tengo dinero, hombre? ¿Qué pasa? ¡Chale, carnal! ¡Pura deuda! ¡Ahí no trae tarjetas! Ahí viene al banco, hombre. Vengo a renegociar mi deuda. No tengo dinero, jóvenes, hombre, por favor. Lo vamos a secuestrar. Uno de esos secuestros rapiditos. Me lleva el diablo. Ya les dije que no estén organizando. Yo tomo las decisiones. Y está bueno. Pues vamos a hacer un secuestro. A ver, chequen, a ver si trae el teléfono. Sí, aquí está. Órale, Ruco. ¡Marca, marca! Bueno, mi amor, no me vayas a colgar, carajo. No me vayas a colgar. Yo sé que estás enojada, pero no me cuelgues con una chingada. Me acaban de secuestrar. Ya, trae para acá. Ay. Mire, señora, tenemos a su viejo. Sí. En media hora quiero que lleve 20 mil pesos. Sí, 20 mil y los mete en una bolsa de basura. Quiero que los lleve a la estación antigua. Sí, a la estación de trenes. Afuera hay un vagón abandonado. Ahí los deja. O no vuelve a ver activo a su marido. Ya oyó. Si en ese tiempo no está la lana, se lo carga el payaso loco. ¿Me entendió? Yo no tengo dinero, te lo juro. Tengo esposa, tengo familia, hombre. ¡Me estoy miando! Muchachos, la señorita se está miando. ¡Ya cállate! Ya llegamos, esos. Ahora sí, mi Kung Fu, sobre la lana. ¡Calmado, ese! ¡Chale! ¡Puro papel en blanco, carnal! ¿Qué? ¡Neta! Chica vieja, nunca me quiso. En esos momentos se da uno cuenta cuando alguien lo quiere o no lo quiere. Hija de la chingada. ¡Chale, chale, 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 chale! ¡Por San Cholo Tadeo! ¡Maldita sea! ¡Les he dicho que no se organicen solos! ¡Para eso estoy yo, carajo! ¡Píquenlo! ¡Ya, ya! Tírenlo por ahí para que lo encuentre en ojeras de su vieja. ¡Vámonos, este! ¡Carajo! ¿Y ahora tú qué? Pues es que ya ni la friegan, ni lana, ni nada, yo ya me mié. Oh,
voy a entregar la ropa. Está bien, hija. ¿No quieres que te ayude, mi vida? No, estás todo sudado, me la vas a prestar. Bueno, pero ya verás que nomás que sea campeón te voy a sacar de trabajar, mi viejita. Con las buenas intenciones me basta. Ah, ¿no me crees? Ya verás. Un día de estos te voy a tener como una reina, mi vida. Está bien, mi vida. Bueno, ya me voy y por ahí paso a comprar la leche y el pan para la cena. Está bien. Un cuidado, amor. Voy a aprovechar para saludar a mi compa Martín. Vale, pues nos vemos. Sí. Ahí nos vemos. ¿Cómo a qué horas vas a llegar, ma? ¿Por qué la pregunta? No, nada más para saber. Ahora resulta que te voy a dar cuenta de mis actos a estas alturas. Yo llego a la hora que se me dé la gana, mamacita. Sí, mamá. Mira, mira, ahí viene la Itzel, eso está buenísima. ¡Ey, ey, ey! Mira nomás, qué panquecito. ¿Qué pasó, nena? ¿Te ayudo con la bolsa? No necesito que nadie me ayude, fíjate. Bueno, bueno. Pero yo sí te puedo hacer sentir mujer. No como el imbécil ese que tienes en tu casa. ¡Cállate, mira, estúpido! El Travolta a todas lo desairan. Pero Kung Fu no. Suéltame, maldito cholo, ¡suéltame! Estaremos viendo. Más respeto, Kung Fu, más respeto. Perdón, vos. Me agarró distraído. Pero en cuanto menos lo piense, la voy a raptar a la desgraciada. Ella la veré pidiéndome perdón por todos estos desprecios. Maldita. A ver, tú, dame un jalón de eso. ¡Ya! ¡Es un víctima! Señora, 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 ¿me escucha? Doña, oiga, si me escucha, levante la mano. Nada más no me la vaya a echar para atrás. Chale, compadre, no sea payaso. Ah, pues ya sé que no me escucha. ¿Qué le hizo mal el calor o qué, compadre? Imagínese una lanita y compramos unas chelas bien elodias. Chale, hágamela. Bueno, ¿usted cree que no tengo ganas? Y nada más tengo para el regreso, sí, ya sabe. ¿Tres micros de retache? ¿Pues de dónde? Ah, pues sí. Pues lo bueno es que agarramos esta chamba, ¿no? A mí, la verdad, ya me da re harta pena no llevar dinero a la casa. Mi vieja es la única y yo nada de nada. No, compadre, pues qué bueno que le ayude a la comadre Itzel. No, en cambio, mi mujer se la pasa todo el día grita y grita y luego cuatro chamacos y lo único que hacen es pedir de tragar. No. Luego de aquí todavía me tengo que ir a entrenar porque ya viene la temporada de la lucha libre. Y ahora sí me tengo que estar, pero bien. Oiga, compadre, ¿y si sale el mascarado? Se ponga una máscara así bien chida, como rayada, y que le digan el tigrillo de Santa Julia. ¡Chale, no! ¿Para que luego me agarren como aquel? No, compadre, no, compadre, te lo agradezco, no. Pero no, compadre, así estoy bien. Bueno, yo la verdad es que ni me debo de quejar. Verdad de Dios que no hace falta más que voltear a un lado y siempre encuentro uno más jodido que no. ¿Qué pasó, compadre? No, no, lo digo por usted, compadre, de veras. No, compadre, ya ni le componga, porque es la mera verdad. Ahorita sí estoy bien jodido. Fíjese, debo 3 meses de renta. Y luego, ya mero me la cortan. La luz, compadre, la luz. Compadre, no. Mire, compadre, yo la verdad es que no estoy nadando en la abundancia, pero
¿Qué tal si le digo a la doña de la casa que me anticipe un anticipo y le presto unos 100 pesos? No, compadre, se lo agradezco, pero 100 pesos no me va a sacar de nada. Mejor nos esperamos a que nos pague completito para que así nos rinda más, ¿no? Gracias. Está bien, compadre, pues que está re dura la situación, ¿verdad? Pues cómo no, fíjese. El otro día nada más pensando que está bien gacho todo, me dieron ganas de irme a robar. ¡Neta! Pero nada más empezar en mis chamacos y mi vieja, pues, la neta, me faltaron los tamaños. Si no, sí me hubiera aventado. Hijo, compadre, no, eso está re duro. Bueno, aunque yo sí lo entiendo porque luego a uno le da la desesperación y comete cada burrada. Pues, ¿yo? Sí, tú. Órale. Sí, patrón, órale. Necesito que me hagas el presupuesto del techo de la cocina. Ah, sí, doña. Ahí síguela, compadre, ya ve más chamba. Pasa, siéntate. No, pues es de que le voy a ensuciar su sillón, doña. No. ¿Por qué no vemos lo de su cocina? Me imagino que tienes calor. Un alcoholito no te caería nada mal. Pues es que no sé si debiera. Anda, no me desprecies. Ah, está bien cargada ahí. Es para quitarte los nervios. ¿Por qué eres tan tímido? Sí, digo, no. Lo que pasa es que creo que no está bien. ¿Y qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? No seas infantil. ¿Sabe qué, doña? Mejor me voy a trabajar allá afuera y luego veo lo de su cocina. Pues no está bien que mi compadre esté trabajando al rayo del sol y yo aquí tomando con usted. ¿Para qué nos andamos con rodeos? Mi cocina no necesita nada. ¿Ah, no? Yo lo que necesito es un hombre que me haga sentir. Sí, pues no creo que yo sea el bueno, doña. Es que usted es muy fina y elegante y pues yo soy un pobre albañil que apesto a chivo. Bueno, aunque también le hago la electricidad y destapo caños y bien, ¿eh? ¿Qué aunque importa también... eso? ¿Qué le importa eso? Mira, qué brazos. Ándale, usted, no le hagas de rogar. Señor, usted se quieta. Espérese, doña, soy casado. Ay, eso no va a ser de a gratis. Te voy a pagar. ¿Te parecen bien 500? ¿Mil pesos? ¿Mil pesos? ¿Te parece bien, papito? ¿Cuándo vas a tener la oportunidad de ganarte 1,000 pesos si eres un muerto de hambre? No, pues ahora sí le dio en el clavo, porque pues eso sí soy un muerto de hambre. Espérese, señor. Espérese, señor. Espérese. Espérese, sosiega. Espérese. Señor, no. Señor, espérese. Espérese, señor. Señor, usted se sosiega. Señor, usted se quieta. Por favor, estoy que necesito por ti. Por favor, hazme gozar. Hace mucho que no siento nada hacerlo con un hombre joven. ¿Entonces 1,000 pesos? Pero lo vas a tener que desquitar muy bien. Pues órale. Que sea lo que Dios diga. Diosito, perdóname. No sé, es que salí re fácil para el pecado. ¿Qué te pasa? Pues es de que no me contesta. Ándale. Pues, vamos a darle. Ándale, papito. Buenas, don Casimiro. Ni tan buenas. Hoy se cumplió el plazo. Mi dinero. ¿Me permite tantito? ¿Sí? Híjole, don Casimiro, nomás me faltan 1,000 pesos. Pero ¿por qué no me toma en garantía estas alhajitas de mi mamacita que en paz descanse? Valen lo triple, ¿eh? Mire, mire, son de oro. 1,400 es el colmo. ¿Por qué mejor no se van a otro lugar donde les renten más barato? Yo no soy beneficencia pública y ni tengo que estar pasando estos corajes. Ay, don Casimiro, mire, pues lo que pasa es que el trabajo ha escaseado mucho. Ya sabe que Edgar anda de albañil y pues ese trabajo es muy eventual. ¿Y luego qué cree? Que me llegó el recibo de la luz y pues lo tuve que pagar, porque si me la cortan luego con qué chameo, ya sabe que yo plancho ajeno. A ver. Mire, están bien bonitas, son de oro, ¿eh? Mire.
Se las voy a tomar en garantía. Pero si en una semana no me paga, las va a perder, ¿entendió? Sí, don Casimiro, yo le prometo que antes de que se cumpla esa semana, yo voy a tocarle a pagarle su dinero, ¿sí? Y así tenga que pedir limosna. Ándale. Si no es así, se me van a ir agarrando sus tiliches porque se me van a la calle. Ah, y ya no quiero que me vuelvan a hacer pasar más corajes porque ando mal del hígado. Qué barbaridad. Pues cuídese, don Casimiro. Hasta luego. No me decepcionaste. Por alguien como tú estaría dispuesta a pagar eso cada semana. Piénsalo. Si necesitas más, solo tienes que hablarme. Gracias, lo voy a pensar. Compadre, ¿y ahora qué? ¿Le comieron la lengua a los ratones? ¿O dónde la metió? Chale, compadre, yo te lo respeto. Yo también, compadre. Nada más quiero saber qué fue lo que pasó. Porque mire, yo estoy aquí sobándome el lomo. Ya nomás me hace falta poner la pura rejita y ya estuvo. Bueno, ahora sí, cuénteme la aventura. Pues ya me imagino lo que está pensando, ¿no? A ver, usted vero. Pues es que la verdad es que la doña se me lanzó, compadre. Ya no sabe ni dónde meterme mano y pues no está tan mal. Tiene sus añitos, pero está bien sabrosona todavía. Se puso como loca, ya le urgía. Oiga, compadre, ¿y cuánto le pagó? Porque todas estas señoras que son así ricachonas, cuando quieren algo, luego lo apepenan. Y sí cumplen lo que prometen, la neta. No, pues claro que me dio lana, compadre. Si no, no lo hubiera hecho. Yo tengo mi pretita y pues le soy bien fiel. Sí, sí, ya lo sé. Si no soy güey. Yo tengo harta necesidad, compadre, y no ibas a aprovechar la oportunidad. ¿Y cuánto le dio? ¿$1,000? Sí, $1,000, compadre. ¿Quieres que venga una vez en la semana a hacerle el trabajito? Cámara, ¿te imaginas una de esas diario? No, de volada te haces millonario, compadre. No, pues tarea de pelos, compadre, pero... No, no, compadre. Yo con una vez a la semana tengo... Con eso saco mis gastos y pues, si me puedo ir al gimnasio, yo también quiero pelear, compadre. No, compadre, ¿sabe qué? Ahora sí me da envidia de la buena. Ah, no me diga eso, compadre. Igual usted se agarra una por ahí. ¿Yo? No, chale, compadre. Si el de la suerte es usted, usted es el galán, el patrón. Ah, ¿qué? Yo no tengo suerte para eso. Imagínese que un día sí me agarrara una viejita como de unos 80 años, ¿no? Y ya cuando sea con el mero, ¿no? Y si se me muere... Y luego, si ya lo se le entierro, y luego, ¿quién le entierra? ¡Ya, ya, no, ya, ya, chale, ya, ya, compadre, no! Señora. Doña. Oiga, ¿y qué tal le fue allá por el rinconcito? Sí, así es, nena. Ah, lo que pasa es que traigo un negocito entre manos. No, no es de droga. Simplemente digamos que no quiero que me agarren con las manos en la masa. Adiós. ¿Estuvo? ¡Vámonos! ¡Vámonos, dicen que nos acompañan! Ya vine. Pues que ya vine. ¿Qué le pasó? Nada. ¿Cómo que nada? No me diga mentiras. ¿Por qué lloró? O sea, desde que vino don Casimiro otra vez y se puso rete pesado. Dice que si no le tenemos a tiempo la renta el mes que viene,
Que mejor empaquemos nuestras cosas y nos vayamos a otro lugar. ¿Y te faltó el respeto al baboso ese o qué? No. Pero le tuve que dar las alhajitas de mi mamá. ¿Por qué? Pues me las tomó a 1,000 pesos y dice que si no voy a recuperarlas en menos de una semana, que las voy a perder para siempre. Mira, mi amor, tú no vas a perder nada. Es precisamente un anticipo que me dieron de un trabajito que voy a hacer de... pues de pintar una cocina y unos cuartitos. Toma. Ay, mi rey. Muchas gracias. Mañana mismo vas a la casa de este latifundista y le avienta su dinero. Que te devuelva tus alhajas. Que no creas que se va a quedar con ellas. Oye, cuéntame, ¿a ti cómo te fue? Pues sabes que sí, sigo ligando viejas casas que se tengan que pintar, pues ya no nos vamos a atrasar con la renta. Has de venir bien cansado. Y yo todavía dándote lata con mis chillos. No, no, mi vida, no me digas eso. Tú también andas fletando y lavando y planchando. Es parejo, no te mortifiques. Ay, viejo, de veras que no entiendo cómo después de que tú y yo nos sobamos el lomo trabajando 18 horas diarias, 7 días de la semana, no podamos salir adelante. Pues es que es este país que está de cabeza. Todos estamos jodidos. Mira, los sueldos de hambre, los políticos rateros, y dicen que ya somos como 100 millones. Imagínate, pues cuántos estamos en el hoyo. Por lo menos yo y tú y mi compadre Martín, sí. Por ejemplo, ¿sabes cuánto gana mi primo Dionisio de albañil allá del otro lado? Pues ¿cuánto? $100 la hora. $100. Y en cambio aquí, a ver, ¿qué hace el gobierno con todo el dinero que le sacan al petróleo? Pues se lo roban, pues ¿tú qué piensas? Si todos son una bola de rateros, hijos de China y Laria. Uy, pues ya ni esperanzas de salir de esta maldita miseria, ¿que no? Mira, vieja, con decirte que mi compadre Martín ya está pensando en salir a robar a la calle para darle comida a sus hijos. No, pero pues ni modos que nos vayamos de delincuentes robándonos unos a los otros. Pues lo peor es que ya estamos así y da risa decirlo, pero de veras que ya hay más delincuentes que gente honrada en la calle. No, pues sí. Mira, el otro día le robaron acá afuera la bolsa a una señora y gritaba, ¡agarren al ratero! ¡Agarren al ratero! Y que lo agarre el policía, ¿no? Y le dijeron, ¡ya lo agarraron al policía! Y entonces dice, ¡pues agarren al policía! ¡Agarren al policía! Pues es que también era ratero. Ya, vieja. Pero me da mucho gusto que estés animada. Pero de eso que dices, sí es cierto. Nos ponen la televisión para que veamos el fútbol y las novelas, para que mismamente no nos demos cuenta que, pues, estamos bien fregados todos. ¿Te viste otra vez con ese desgraciado cholo del Kung Fu, verdad, Claudia? ¿Yo? Sí. Toda la casa pesta sexo. No puede ser, eres una puerca. Mamá, suéltame. Eres una ramera. Suéltame, mamá, me haces daño. Déjame en paz. Y debería demoler a palos. ¿Sabes qué, mamá? Estoy harta de que te metas en mi vida, ¿sabes? No sé qué hacer, mamá. Quieres controlar todo lo que hago y no puede ser. ¿Sabes qué? ¿Por qué no te dedicas a tus propios asuntos y me dejas... ¡Tú eres mi asunto, estúpido! ¡Soy tu madre! ¡Tienes que respetar, Claudia! ¡Déjame en paz, mamá! ¡Basta de que estés con ese vicioso! ¿No será que tienes envidia, mamá? ¿Tienes envidia? ¿Por qué tanto con el Kung Fu? Es demasiado, mamá Eva. Yo he tenido otros novios y no es lo mismo. ¿Qué te traes con él, eh? Se me hace que te gusta, fíjate. ¿Cómo puedes pensar eso? ¿Cómo me puede gustar ese bueno para nada? Pues entonces me tienes envidia a mí, fíjate. ¡Ven acá! ¡Ven acá, infeliz! ¡Promiscua, pelada! ¡Te lo he de quitar! ¡Cállate! ¡Te lo he de matar, cabrona! ¿Sabes qué? Empieza por respetarme a mí, mamá. ¡No te puedo! ¡Cállate! ¡Cállate! Empieza por respetarme a mí. Nada más te acercas para agredir. Para agredirme, insultarme. ¿Sabes qué? Entender. De alguna manera. No has sabido ser una buena madre. ¡Ven acá! ¡Ven acá, Claudia! ¡Dios, doctor!
Lupita? Nada, mi amor, se me resbaló el tejolote. A ver, yo te ayudo. Oye, ¿oíste cómo suena hueco? Pues mientras no se haga un hoyote y nos vayamos por ahí, todo está bueno. ¿Te acuerdas como en otra vecindad que pasaba una mina por abajo y no sé cuántas casas hundieron? No, vieja, que la boca se está de chicharrón. De todas formas, ¿sabes qué, viejo? Yo no pienso seguirme quedando a vivir en este barrio. No me gustaría que nuestros hijos crecieran aquí. Hay mucha suciedad y sabes que mucho malviviente. ¿Sabes qué, vieja? Tienes razón. Que se hunda la mugre vecindad. Digo, ya que nos hayamos ido y pues que yo haya desayunado. ¿Tienes tortillitas? Sí. Humildes pasajeros, para no tener que estar viviendo de la calle, prefiero cantarles una bonita canción y pues con eso poder sustentar mi comida del día de hoy. Así que esto dice así. Mira lo que viene a la vuelta de la esquina, son mis cuates que vienen asaltando. A ser eje, ja, eje, 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 ja, eje, eje, y bueno, ¿qué dijeron? Les iba a cantar toda la tarde, ¿no? ¡Pues se enfrentan! ¡Quieto, quieto! ¡Cállense! ¡Pícalo! ¡Pícalo! Espérame un minuto. ¡Compadre! ¡Compadre! Ese es mi pollito. Ahí te dejé el dinero sobre el muro. ¿Qué está haciendo? ¡Mi marido! ¡No, yo a mí, Iván! Se armaron los madrazos. Dale, vamos a la próxima. ¡Anthony! ¡Lo voy a matar! ¡No, no, 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 por favor, no! ¡La voy a... ¡Por favor! ¡Déjame agarrarme! Compadre, yo pensé que ya lo habían matado. Córrele, compadre, que agarró una pistola. ¡Espérame! ¿Qué pasó? Creo que le di al chofer. Lárgate. Has estado viendo a Claudia, ¿verdad? Si ya lo sabes, ¿para qué preguntas, hija? Cerdo. Chale. Ya sabes que no soy hombre para una sola mujer. Te odio. ¡Pero Claudia es mi hija! Sí, ya lo sé. Cada una tiene lo suyo. ¡Suéltame! ¡Te odio! Shh, vengo a darte lo tuyo, hija. ¡Suéltame! ¡No seas envidiosa! ¡Pambas tengo! ¡Pambas tengo, hija! ¡What the fuck, bitch! ¿Qué estás haciendo? ¡Lárgate! ¡Lárgate de mi casa! ¡Y te prohíbo que vuelvas a ver a Claudia! Está bien. Pero dame money. O sea, dame lana. ¡No tengo! ¡Ah, no!
What's this, hija? ¿Eh? What's this? ¿Eh? ¡Eso es lo de mi recta! ¡Déjalo! Te vuelves a poner la mano encima. Te mato esa. Te odio. ¿Eh? ¡Maldita la hora que te conocí! ¡Te odio! ¡Te odio! Ya me estarás buscando. ¡Te odio! Igualito como me busca la perra de tu hija. ¡Te odio! Espérese, espérese, creo que ya. Chale, compadre. Ahora sí se la remanchó. No, ya ni me diga nada, compadre. Se me saca por imbécil. Así que vamos a hacer sin trabajo, a ver. Ya, párele, compadre. No haga leña el árbol caído. Ay, compadre. Nomás si hubiera visto la cara cuando salió de ahí. Parece que lo venía persiguiendo el mismo diablo. Andrés, sigue riendo, no le va a durar mucho. ¿Ahora qué vamos a hacer usted y yo sin chamba? No sepa, compadre. Oiga, pero viéndolo bien, mire, usted se está bien acá. Con razón le gustó a la vieja. Y galán, carita. A ver, póngase como si estuviera haciendo una barra de esas de... En una barra, sí. ¿De cantina? De cantina, sí. ¡Mire, hasta tiene buen trasero, compadre! ¡Ya, madre, que se trae! No sea payaso. No, querida, compadre, a mí no se me hace agua la canoa. Pues entonces no diga cosas buenas que parezcan malas. ¿Qué tranco se trae con mi trasero? Mire, compadre, ¿se acuerda cuando fuimos a pintar el departamento ese a la colonia que estaba bien firis, fusfas, fus? Sí, ¿qué? Y que el cuate de ahí estaba bien guapo y estaba bien acá. Y que se encuere y que todas las viejas le pagan una la nota. Ahí está. ¿Qué quiere decir, compadre? Padre, vamos a visitarlo, a lo mejor le da chamba a usted. Ah, no, eso yo no le entro, compadre. Órale, compadre, mire, si gana la pura lana, ¿qué tal estaba su departamento, compadre? Pues sí, pero no. Órale, compadre, ¿qué tal si dice? ¡Sí! No, compadre. ¡Órale! Sí. No, ni definitivamente no, compadre. ¡No, compadre! No le sale, compadre. A mí que eso del tesoro es puro choro ese. Pues no creo, Holmes. Porque estas viviendas sí que están viejas. Con madre. Pues órale, a lo que venimos. ¿Quién sabe? Tú tendrás secretos aquí. Esa chulita. Venga, mamá. Bueno, pero ¿dónde andaban? Buscando el tesoro del Kung Fu. ¿Pero sabes? Pues no lo encontramos. Pero mira. ¿Para algo se empieza, que no? Baratijas. Ay, sí. Tú ven acá. No quiero que te me vuelvas a ir así, ¿me entiendes? Pero es que... Nada de excusas. ¡Demonios! Vaya. Ya hasta te extrañaba. Nomás a ti te estábamos esperando. Chale, patrón. Pues desde que mientras fui al mercado, los malditos choros guineones se robaron las alhajas de mi mamá. De haber sabido, ni siquiera las hubiera ido a recoger con don Casimiro. Nomás las traje para que se las volvieran a llevar. Pero, ¿y cómo sabes que fueron ellos? Pues porque yo las vi saliendo de la vecindad. Los vi correr. Los voy a ir a buscar, me la van a pagar. ¿Cómo? ¿A dónde? Por favor, si yo hubiera sabido dónde encontrarlos, yo mismito hubiera ido tras ellos. Thank you.
que de veras me da re harta pena, vieja. Yo sé lo que significan esas joyas para ti, hombre. Pero mira, te juro que estoy trabajando bien duro para poder ahorrar y pues largarnos de este mugrero. Algo más decente y más limpio y pues menos peligroso. Pues eso espero. Porque tenemos mucho tiempo haciendo planes y ¿sabes qué? Que cada vez estamos peor, Edgar. Ahorita ven. ¿A dónde vas? Quiero estar sola. Rita, de verdad te amo. Perra suerte. De veras que mi vida no es lo mismo desde esa plena Jalisco. Ya hace 12 años. Méndigo Colorado, ¿cómo te me fuiste a morir? Chale. Vamos al restaurante Claudio, hijo. Es una funda que tengo que trabaja ahí. Le dan buenas propinas. A dirigente con lana, güey. Chale, 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 mi Kung Fu. Ya te dije que no se organicen. Pues tenemos que conseguir lana de donde sea. Ya sé. Pues vamos al restaurante La Funda del Kung Fu. ¡Vámonos! Entonces usted va a querer las enchiladas verdes. Sí, de tomar, ¿qué va a preferir? Un refresco. ¿Un refresco? Sí. ¿De tomar un refresco? ¿Qué haces aquí? No te atrevas. No nos hagan daño porque les quieres. ¡Vete tú, asalto! ¡Dame la lana! Ya te cargó el diablo, hijo. ¡Vete, no se deja! ¡Fíjame, fíjalo! ¡Quietos, no se muevan! ¡Estoy armado! Voy a llamar a la policía. ¡Vámonos! ¡Órale, fe! ¡Vamos, vamos! Bueno, policía, me asaltaron. ¡Píquete de ojos! ¡Uy! ¡Estrangulador! ¡Mordida en la frente, catrasco! ¡Nos vamos a agarrar! ¡Órale, compadre! Estaba ensayando ahorita para la lucha que voy a... ¿Qué onda, compadre? Chale, parece que lo corrieron de la casa. Chabelo, tráete la botella. Oh, ¡órale, fue en serio! Compadre, se metieron unos vagos a mi casa. Sí, compadre, se robaron las joyitas que tenía mi mujer que le regaló su mamacita. No me di. ¿Y sabe qué me da harto coraje, compadre? Yo me siento bien culpable. Yo llevé a mi prita a vivir a ese barrio, compadre. Gracias, Chabelo. No, no, nomás uno sale a la calle y ve puros vagos y malvivientes y pues hasta pirujas, compadre. Compadre, pero usted lo conoció así de jodido. ¿Qué pasó, compadre? No empiece. No, bueno, usted ya ha ido evolucionando, ¿no? ¿Pero qué? No me diga que a poco la comadre quiere que la lleve a vivir a un palacio. No, no, compadre. Usted la conoce como es ella. Lo que pasa es que pues, nunca le ha gustado el rumbo. ¿Y sabe qué? Le digo la neta de hombres. ¿Sabe por qué no tenemos hijos? ¿Por qué, compadre? Pues porque ella no quiere que nuestros chamacos crezcan en el barrio. Ah, pues tiene razón, ¿no, compadre? Pues sí, compadre. Pues... Oiga, compadre. No se me ponga así. ¿Qué pasó con ese ánimo? Compadre, mire, ahorita con el trabajito que se acaba de conseguir, me la va a cambiar de volada de cantón, la neta. No, compadre, ya ni me diga eso. Usted se imagina si mi prieta se entera lo que estoy haciendo, compadre. Ahora sí me abandona y... La verdad es que yo creo que mi prieta me quiere re harto, compadre. Por eso no se ha ido. Si se entera, de veras que me va a abandonar y... ¿Usted se imagina, compadre? Ahora sí me voy para abajo porque
Pues ella es la única que me mantiene, compadre. No, pues eso sí, compadre, no nada más esa, sino el otro día. ¿Se acuerda de la gordita, verdad? Ya, compadre, párele. No le eche más limón a la herida. Estoy hablando en serio. No, pues yo también. Pues, yo sé que es la única que lo mantiene con ánimo, ¿verdad? Con mucho ánimo, compadre. ¿Verdad? Salud, compadre. Salud, compadre. Y al topo, compadre, al topo. Salud. Yo de veras, compadre, que los iría a buscar, pero no sé ni quiénes son ni dónde están. Pues al rato, al rato. Somos barrio, compadre, ¿no? Ah, es que no. El problema es el barrio. Yo estoy con usted, compadre. Acuérdese de la chamba. Compadre, ya párele, esto es en serio, compadre. Bueno, compadre, yo le voy a echar para que se acuerde también dónde está. Salud, compadre, al topón. ¡Al topón, compadre! ¡Al topón! Órale, yo invito a esta, pídenla. Compadre, ya no hay nadie. ¿Ya se fueron? ¿Ya? Pues ahora no les invito nada. ¡Al topón, compadre! ¡Al topón! Mire cómo me está yendo, compadre. Como el rábano. El rábano, compadre. A los dos, compadre. A los dos rábanos. ¡Alto! ¡Alto! ¡Compadre! ¡Nacho! ¡Chabelo! ¡Chabelo, Nacho! ¡Eres un desgraciado! ¿Me oyes? ¿Cómo te atreves a ir al restaurante con toda la bola de delincuentes con los que te juntas? Estuvo allí la policía, nos interrogaron a todos. Me moría de miedo, ¿me oyes? Pues a veces se gana y a veces se pierde. Hoy perdí a dos de mis amigos y uno está muy grave. Así que no me reclames, ¿eh? Que no estoy de humor y no te quiero lastimar. Eres un desgraciado, eres un infeliz. ¿Me oyes? Lárgate de aquí, no quiero que me comprometas. Vete. Un día te dije que te iba a pagar todo lo que te debía. Y aquí están. ¿Loco? ¿Estás loco? Yo no quiero esto. Esto está manchado de sangre. Mataste a gente por eso. ¡Ey, esa! ¡Recoge las joyas right now! ¡Bitch! ¡Cállate! ¡Déjala! No creo que sea tan tonta como dejarlas ahí tiradas. ¡Let's go! ¡Ustedes me robaron mis joyas, desgraciados! ¿Dónde están? Te dije que nos volveríamos a ver, desgraciada. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Ándale, ayúdame, agárrala! Estos cholos otra vez aquí, Claudia. ¿Qué hace el Kung Fu? Anduviste otra vez con este desgraciado, ¿verdad? No, no, mamá, no. Te juro que no, mamá. Claro que sí, lo acabo de ver salir. Lo vi. Iba con Itzel, Claudia. Mamá, yo no sé, mamá. Acabo de llegar de trabajar. Mira, cuando llegué estaban escondidos entre la ropa tendida en el patio. Te juro, mamá, que en cuanto lo vi le dije que se largara, créeme. ¿Pero por qué te veo tan nerviosa? ¿Por qué tan rara, hija? Es que... hoy asaltaron el restaurante, ma. Mataron a Gerardo y al gerente. Además, hubo más heridos. ¿Pero tú estás bien? Sí, ma, pero tengo mucho miedo. Mi hija.
Santa, mi vida. ¿Estás bien? Dime que estás bien, no te hicieron nada. Mi vida, mi cielo. Ven, ven. ¿Por qué no me hablaste en la oficina? No quería preocuparte, pa. Te voy a hacer un tecito, mi amor. Te voy a hacer un tecito. Espérate, tranquila, tranquila. Muy tarde ya. Despacito, compadre. Para pedir perdón. ¿Usted cree que no te lo duele? No, compadre. Ya. Se vaya a su casa, compadre. No, compadre. No me van a abrir. ¿Por qué no me da chance de quedarme aquí? Sí, compadre, nada más. Compadre. Se me olvidó. ¿Qué, compadre? Yo te la compré en un tanguis para mi vieja. ¿Pero qué cree? A su vieja no le queda. Sí, va que mire, se me ocurrió una idea para hacer super tanga. No, quítalo. De su mamá, compadre. No le vayan aquí, compadre. No, ya. Imagínate, César, ¿cuánto tiempo me tardaría en dejarte calva si te quito los pelos de uno por uno, chula? Ya déjala. ¿Y qué vamos a hacer con ella, ese? Es igual que otra vuelta. Tirarle al desagüe de la cañería. Pero antes, quiero disfrutar de esta nena dos o tres días más. Edgar, algo terrible sucedió. Itzel no está. Sí está. No está. Prieta, te buscan. Ayer vi cuando se la llevaban una pandilla de cholos. Esos que andan por aquí. No puede ser. No. Prieta. Itzel. No sabe por qué se la llevaron. Obviamente no con buenas intenciones. ¿Por qué no me vino a decir antes? Y está en peligro yo aquí, hombre. Mi prendita no está. Es que uno de ellos, el Kung Fu, anda conmigo y a veces visita a mi hija Claudia. Yo no quiero que vayas a pensar que yo tuve algo que ver, ¿eh? La verdad, tenía tanto miedo de decírselos. Es que... Mira, doña, a mí lo que haga usted y su hija me vale madre. O sea, ¿y dónde están? Dígame, ¿dónde están? Bueno. ¿Dónde se esconden esos desgraciados? En una bodega que está aquí atrás del mercado. ¡Vamos, padre! ¡Ey, ese! Pero dentro de tres días, el Travolta te ya va a apestar. ¿Por qué no mejor voy por una chela si nos divertimos con la morra, eh? Va. A ver, Travolta, saca para las chelas. ¡Ajá! Siempre te ha compartido ese, ¿eh? Venga. Vengo. Ido. Tiene razón. Así que la mantendremos aquí un día. Y en la noche. ¡Ja! Te matamos.
¿Sí? ¿La señorita Claudia del Valle? No, no, no está. ¿De parte de quién? Somos agentes de la policía judicial, señor. ¿Quién es usted? Soy su madre. ¿La señorita no se encuentra? Sí, sí se encuentra. ¿La señorita Claudia del Valle? Sí, soy yo. ¿Qué quieres? El dueño del restaurante la acusa de tener nexos con los asesinos que asaltaron el lugar. Oiga, mi hija es una mujer decente. Ella no se junta con esos cholos. Nunca dijimos que se tratara de cholos, señora. ¿Verdad, pareja? ¿Cómo supo usted que son cholos? Yo los vi. Yo le platiqué a ella. Pues traemos una orden de cateo para revisar el lugar. Pues rapidito, ¿eh? Porque me tengo que ir a trabajar. Revísale ya, pareja. Sí, pareja. Toma agüita, chiquita. Agüita. Esa. ¡Perra! ¿Qué pasa esa? ¿Eh? Gracias, te. ¡Suéltame! Aquí hay unas joyas, pareja. No, que no tenías nada que ver en todo esto. Pero, mijita, ¿cuántas cosas, cuántas mentiras más me vas a tener que decir, Claudio? No, mamá, perdóname, mamá, te lo juro que no. Mira, mamá, tenía mucho miedo. El Kung Fu vino y me dio esas joyas porque yo antes le había prestado dinero, mamá. Me las aventó en el suelo. Me tenía amenazada, te lo juro, créeme, mamá. Mira, eso lo vas a explicar en la delegación. No, tú no lo expliques, allá lo explicas. Vámonos, vámonos. Sí, 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 los vamos a acompañar, pero escúchenle. Nosotros también somos víctimas, por favor. Mi mamá tiene razón, señor. Somos víctimas, no somos delincuentes, se lo juro. Está bien, pero eso lo vas a explicar en la delegación. ¡Jálele, vámonos! Ok, mira, mira, no te resistas. Escúcheme, señora, no te resistas, porque todos te voy a llevar, no te quiero lastimar, vamos. Escúcheme, por favor. ¿Qué quiere que le escuche? Detrás de todo esto, la vida de dos inocentes está en peligro. A ver, explíqueme eso. La única forma en la que saldrás de aquí es igual que ese. Así que tú también tranquilízate y disfruta tus últimas horas de vida. Te juro que no diré nada. No tienen que matarme, no me quiero morir, por favor. Oye, ese. Nada más quedamos tres en la banda. Pues ya ves que con la greñuda, pues ya no se cuenta, ¿qué no? Necesitamos carne de cañón. Y si la dejamos vivita, está chula. ¿Qué te parece sin él, carnal? Nadie nos desprecia. ¡Nadie me desprecia! Te voy a usar como ejemplo. Te mueres hoy. Tráete algo de coca. Necesito energía. Justo en el corazón. Invítanos un pasecito, que no es ese. No lo vas a usar. ¡Está, compadre! ¡Vale! ¡Te atraparon, Kung Fu! ¿Qué? ¡Edgar! ¡Edgar! ¡Mira! ¡No! ¡Moriste! ¡Moriste! ¿Qué pasó? ¡Somaste, ¿verdad?
¡Nomás voy a ponerme balón, hija! ¡Cuidado! ¡Déjate caer! ¡Déjate caer acá, carnal! ¡Carnalillo! ¡Vete, carnalillo! ¡Le sáquese! ¡Vete! ¡Óralese! ¡Óralese! Bueno, vamos a ver. Sin cuchillos. Órale, la mano limpia. Platito, tú. ¿No te lastimaron? No, mucho. No, tú estás bien. Dios, pues bien, espérate. ¿No? Dos pareja. No, pero es que el compadre Martín viene con nosotros. Sí. Al suelo, mendigo, no te muevas. No, no, no me mates. No me mates, por favor. ¿Ya no hay nadie más? Sí, allá hay uno, está vivo. Pareja, allá hay otro. A ver, tú. No, no te muevas. A ver, muévete. No, muévete. ¡Cállate! Ya murió, se murió. ¿Cómo ya murió? Tú no te me mueres, mendigo. Párate, pásale. Al suelo, mendigo. A ver, usted, compadre Martín, párese. ¿No? ¡Párese! ¡No se mueva! ¡No se mueva! ¡Quédese en el suelo! ¡Quédese en el suelo! ¡Usted no! ¡Párese! Ahí está su máscara y póngasela porque así lo reconozco. No te muevas, mi hijo, no te muevas. Pareja, voy a pedir apoyo. Está bien, pareja. Creo que ya tenemos a toda la banda. Aquí lo aguanto yo, pareja. Cuídalos. ¡No te muevas, mi hijo! ¡No te muevas! ¡No, él ya estaba muerto! ¡Llévala! ¡Tú no te muevas! ¡No te muevas, mi hijo! Tengo a uno. No te muevas. Póngase la máscara porque me pone nervioso.
¡Pero párese! Y ahí no se muere. Apúrese, pareja. No te me vayas a morir, desgracia. Compadre, la verdad que me da mucha tristeza despedirlos. Ay, compadre, no, no lo haga más que triste. Los voy a extrañar mucho, compadre. Sígale echando al boxe. Compadre, muchas gracias por la vivienda. Nos va a dar una livianona. A su comadre y a todos los chavitos, ¿no? Está bien, ahí nomás le encargo que pague la renta, compadre. Claro, compadre, eso no, mira, ya sabe, compadre. Yo me lo voy a acercar. Fíjese que también estaba pensando copiarle, compadre. Ya, yo también me quisiera ir de aquí. Ah, pues ojalá. A ver si nos vamos al pueblo de mi vieja, porque... La verdad ya la ciudad está bien gacho. Robos, asaltos, violaciones. No, hombre, si ya no parecemos seres humanos, parecemos animales, compadre. Sí, compadre. Parecemos animales, compadre. Compadre tiene razón. Todo esto me ha servido a mí para darme cuenta de lo importante que eres para mí, mamá. Y te prometo que yo no voy a decir más tonterías y ni hacerlas. Te quiero mucho, mamá. Yo también, mijita. Pero pues, ya me tengo que ir a talonear. Y pues, tengo que sacar de esta miseria. Mamá, ¿vas a seguir de huilota? Pues, ¿qué quieres, hija? La pirujeada deja mucho dinero. Mamá, ¿pero qué estás diciendo? O sea, no te quiero, ¿me oyes? No quiero volver a verte nunca en la vida, ¿me oyes? Ven acá, perra, ven acá. ¿Cómo ven? Esta bastarda, la muy bastarda. Ven acá, Claudia, ven. Ay, compadre, yo ni borracho me voy de chamba. Ya, compadre, no le... Cuídese, compadre. Ahí le encargamos. Pague la renta. Yo pago la renta, compadre. Mira, soy de mi comadre. Ah, pues. Padre, ¿con qué voy a parar ya? Es una salsita, ¿no? Estás borracho, ¿no? Una salsa borracha. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es oro. ¡Oro! ¡Ay, compadre! No sabes lo que... ¡Compadrito! ¡Ay, mijita, mira todo lo que te voy a llevar! ¡Somos ricos! ¡Somos ricos! ¿Somos? Soy.